máquina. Así que me escribiste por dos cuentas diferentes. Sí, lo he visto. O sea, he deducido que eras tú, porque por lo que me decías. Digo, pues sí, será él. Digo, por las cosas que me dice, tiene que ser por descarte, ¿sabes? A ver, voy a ver, porque no me acuerdo qué pedí que dejé de pedir, ¿sabes? Creo que tengo tres perros. ¿Tres perros seguro? ¡Hola, Tutti Frutti! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy muy dormida hoy, o sea, uff, estoy muy petadísima yo. He ido a trabajar, no he dormido nada esta noche. Estoy súper petadísima. O sea, si me duermo en directo, que no se extrañe, porque te juro que se me puede apagar la neurona súper deprisa. Estoy muy muerta, tío. Madre mía. Me he estado planteando si hacer directo o no hacer directo, porque me he puesto a comer y a ver un vídeo y estaba como así. Y digo, es que si me pongo a hacer directo a lo mejor me muero. O sea que voy a hacer cuatro cosas y si veo que me muero, no será muy largo el directo, creo yo, ¿eh? No sé. Buah, me alegro que estés bien, ¿eh? A ver, os cuento. He terminado la plaza esa que estaba haciendo. Ahora os la voy a enseñar a ver si os mola. A mí es como que le tengo amor-odio, en plan, me convence y a la vez no. Le falta un par de muebles y cosas, que eso ya lo añadiré. Pero por ahora se va a quedar así. Y a ver qué más le hago al pueblo, no sé. Es como que estoy en ello, ¿sabes? Me noto la cámara rara hoy, no sé cómo ponerla, cómo enfocarla, si está mal puesta, si está bien. Así te vas a quedar. Es que no sé cómo ponerla. A ver. No hay noticias. Vale, pues no me estás contando nada que me interese. Entonces, Canela, chao. Chao, que quiero hacer lo de los perros. Que este pobre hombre me está aquí esperando para que le envíe los perretes. Quiero intentar conseguir el resto, ¿eh? Eso lo tengo claro. A ver. Cachorro de peluche. Ah, ya tengo, creo que todas las tiendas de campaña. Creo. Creo que las pedí todas. A ver. Pero es que no sé ni lo que llevo de inventario, ¿eh? Mesa de té, cadena de lujo. A ver. Esto es un cachorro de peluche. Esto es otro. Es que lo voy a dejar todo ahí tirado en el suelo. Y lo que vamos a hacer es que vengáis a la isla, si no lo tenéis, ¿vale? Y hacéis eso de coger las cosas y volverlas a dejar en el suelo. Para que así todo el mundo pueda como registrar los objetos. Y luego los podéis pedir en el nucazón. ¿Nucazón? ¿Telenuques? Telenuque, el nucazón es lo otro. Bueno, pues eso.
¿Cómo se dice? ¿Me entendéis lo que quiero? Sí, catalogar, es eso que quiero decir. En plan, creo que es la opción más fácil para que no tenga que estar yo aquí mandándole las cosas a la gente, ¿sabes? A no ser que me digáis, es que estoy muy pobre, entonces sí que os lo mando. Yo qué sé, voy a dejar esto también. Por si no lo tenéis, por los loles, ¿sabes? Pero en teoría están los libros. Cachorro, cachorro, tienda, libro. Es que no sé si están todos. A ver. Es que no sé si dejé cosas en el inventario en mi casa. Creo que una tienda de campaña y un libro sí que están en mi casa. Y un perro. No sé quién fue el otro día que me dijo que tenía el perro negro, puede ser. A ver, aquí tengo inventario, yo tengo que tener. Tengo que tener un perro rosa. Creo que tengo el perro rosa. ¿Dónde coño está? Aquí. Y estos también los voy a sacar. Y voy a sacar todo esto. Por si no lo tenéis tampoco, para que lo podáis registrar, ¿sabes? Me falta el helicóptero. ¿Dónde coño está el helicóptero? ¿Dónde tengo el helicóptero? Pues solo tengo de perros el rosa, el blanco creo que es, y el marrón. Si no me equivoco. Los tenía aquí y ahora ya no me acuerdo. Y creo que no. Sí, creo que solo tengo esos tres, me parece. ¿Tú tenías? ¿Tú puedes ser que fueras tú que me dijiste que tenías el negro? Creo que fue. Me lo dijiste tú. ¿Y dónde tengo yo el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Ves? Está el dinosaurio. ¿Cómo que no lo tengo? Si compré dos. A lo mejor lo compré y no guardé, también te digo, ¿sabes? Y por eso a lo mejor no lo tengo. Que soy muy lista yo, ¿sabes? ¿Alguien ve el helicóptero? Me lo he saltado. Estoy ciega y no lo veo. ¡Ah, aquí! Que esto en teoría vuela, ¿eh? Si lo pones ahí. ¡Oh, Ibuki! ¡Hola! Corazoncito coreano. Mira, ya te han hecho un Ibuki te susurra, ¿eh? Dash ya se ha aprendido eso, ¿eh? Ya sabe que tienes que susurrarle. A ver, vale, en teoría... Ah, mira, y esta tienda de campaña faltaba. Esto. Vale, en teoría lo he cogido todo. Todo lo que yo tengo de la temática de los juguetes. Creo que lo he cogido todo, me parece, ¿eh? A ver. Lo voy a soltar aquí. Abriré la isla con código. Y os venís. Y lo dicho. Lo cogéis y lo dejáis en el suelo. Y así os quedará registrado, ¿sabes? Es que es lo más fácil. Y como no me he fijado en los colores ni en nada, no sé si estoy repitiendo cosas. No hay sitio, joder. Uy, hay alguien que se está pensando en eso. A ver. Yo lo dejo todo por aquí. Vale. Vale, en teoría todo esto es lo que yo tengo. Entonces, ¿tienes un regalo para mí? ¿Qué tienes? ¿Qué has hecho? Me das miedo, Ivo. Me das miedo. ¿Qué tienes? A ver, ¿quién está pensando en irse? Los cojones de Mahoma, que vas a ir tú. Me mudo, los cojones te mudas. Con lo que me has costado tenerte, ni los cojones. Que te quedas aquí. Toma, AFK.
Y Buki. Qué mala onda, güey. Ahora me tengo que estar un minuto quietecita sin hacer nada. Bueno, en cierto modo esto me va bien porque puedo responder mensajes. Así puedo contestar los WhatsApps, que si no la gente se me pica. Así aprovecho el minuto. A ver, oye, no me han susurrado. Estoy muy indignado, me siento estafado. Ibuki, cumple con tus tareas. A Dash le debes un susurro, ¿eh? Ibuki, susurrale a Dash, que antes ha canjeado un susurro. Justo cuando has entrado ha canjeado un susurro. Ya sabes lo que te toca, ¿eh? ¿Ves? Yo aprovecho el minuto de AFK para responder mensajes. Y así mato dos pájaros de un tiro. Y ya está. A ver. Venga, mi teclado hace más ruido, macho. Le he susurrado, pues no veo nada. Sí, su susurro está ahí. Pues susurrale más. Si dice que no lo ve, susurrale más. Ha pasado ya el minuto, supongo, ¿no? Vamos a darlo por bueno. Tengo que poner como un temporizador o algo para darle al botón y contar un minuto. O al menos ponerlo con el móvil o algo. Normalmente lo miro con el tiempo del stream, pero como me he empanado y no lo he mirado... Hostia, pues te lo juro que no veo nada, ¿eh? Hostia, Dash. Te trolea Twitch. A ver. Ah, sí, espérate. Dejadme borrar estas cosas, que si no mi playa aparece aquí. Todo fea. Hoy subes edit de mí. Por fin ha llegado el día de que vas a subir el edit. El edit tan esperado. ¿Qué personaje crees que será? Pues sabes que no lo sé. Bulbasaur. No, Bulbasaur no creo. Tiene que ser un personaje. Ay, no sé. ¿Qué personaje voy a subir? ¿Es alguno de One Piece? No, no creo, no. No lo sé. Ay, mira, os enseño la plaza. Mira, ¿ves? Esto me falta terminarlo. Tengo que pedir más mierdas estas, que lo voy a hacer ahora. Y la plaza ha quedado rollo esto. O sea, tendrías que poner aquí. ¿Os mola? Me ha quedado guay. No ha quedado mal, creo yo. Aquí a lo mejor debería poner esto. A ver, espérate, voy a cambiar una cosa. Es que, ¿sabes qué pasa? Me faltaban como patrones. Es como que no estaba terminado lo de los patrones. Porque tengo 560 puntos y antes tenía 110. Pues porque te trolea lo de los puntos, por lo que veo. Porque el otro día también te subían y te bajaban. Abro ya isla. Sí, espera, déjame arreglar una cosa antes de que vengáis. Ay, mierda, espérate. Siempre me equivoco de botón. A ver. Abro aplicación de obras públicas. Sí. Déjame arreglar una cosa a ver si queda mejor. Que ahora me he fijado. Que a lo mejor queda mejor si pongo el otro. A ver. Si hago así, a lo mejor queda más bonito. ¿Cuál es? Creo que quedará mejor así. Sí, ¿no? Queda mucho mejor así, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Y si adivina el personaje que me hace ilusión. Es que, claro, ¿es algún personaje de los que te dije yo? Supongo que sí, ¿no? En plan, de todos los que... Es que te dijo un montón. Claro, yo qué sé. Puede ser tanto de Sailor Moon, como de Sakura, como de Pokémon, como de One Piece, como esta señora se ha dormido aquí. Dame pistas, dime si he dicho alguno, en plan... Es que claro, es que es complicado, ¿eh? Adivinarlo. Es que puede ser cualquiera. Vale, aquí hay el robot, ok. Nada interesante, ¿y los nabos? Ya que estamos...
68, vale, una mierda. Vale, pues voy a abrir la isla. Abro isla con código Dodo. Con pin Dodo. Otra pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito del Genshin? Vale, eso es complicado porque tengo como 4 personajes favoritos del Genshin. En plan, Fischl me gusta mucho porque es la que más he jugado. Y el rollo del cuervo y todo eso me mola. Ningwan, ¿Ningwan se llama? Me mola un montón la estética porque es como, me recuerda como si fuese Ninetales, pero en persona. O sea, es como que, hola, te amo, ¿sabes? Luego está Keqing, que me mola muchísimo el rollo que tiene. La estética y todo, es que me parece preciosa. Sí, solo tengo 3 perritos diferentes. Y luego está Mona. Que Mona me parece una fantasía, con también el rollo de las estrellas y todo el rollo ese. O sea, es que no te sabría decir cuál es mi favorita. Estoy entre esas 4. Y creo que no me dejo ninguna. Creo. No lo sé. Es que son muy chulas todas. Es complicado, ¿eh? Es complicado decidirse por una. Claro, luego si miras en plan porque sean fuertes y tal, Mona en teoría es fuerte, pero Ningwan también es fuerte si la tienes bien. No sé, es que es muy complicado. No sé, me gustan las 4 estas. Tú dices, o de Sakura, Tomoyo, Sailor Júpiter, ¿cuál será? No sé por qué. ¿Es posible que sea de Júpiter? ¿Estoy entre Júpiter y Tomoyo? ¿Es posible? ¿Es posible que sea una de esas? ¿O me equivoco? ¿O estoy en lo correcto? No sé. Ay, no sabría decirte. ¿Júpiter? Vale, a ver, el pin Dodo. Que lo pongo. M1 H Q T. Venga, ahí tenéis el pin Dodo. Así podéis entrar y registrar. Me veo muy brillante ahora. Ya sé que tardo en subir el edit y eso es que cuando los voy a subir no me convence y esta vez sí me convence. Tranqui, si te entiendo, si yo soy la primera en que intenta subir algo y luego no lo sube. ¡Uy! Mira, me han crecido los árboles. Tengo que poner más árboles para que me salgan lucecitas de Navidad. Y mi idea era poner un banquito aquí en medio. Pues lo que digo, que yo te entiendo. Si es que yo, por ejemplo, cuando subo una foto, luego me la vuelvo a mirar y digo, es que podía haberla hecho mejor, podía haberla editado mejor, podía haber hecho 1000 cosas mejor. Papi surfero, Sergio. La isla se llama Wade o se llama Wade. ¿Cómo se pronuncia? ¿Wade o Wade? Así que en lugar de Dash te llamas Sergio. Chan chan. Wait, vale, ok. Hola, ahí tenemos a Sergio. Vamos a jugar. Bueno, ya te digo, tienes ahí los objetos tirados por el suelo. Tú mismo. Píllalos. Te los registras. Y así te los puedes pedir las veces que quieras por el teléfono. A ver, el tema de las casas. No sé si meterlas, en plan, creo que sí, las pones rectas. ¡Hola! Y se sienta. Ay, espérate, yo no sé si lo tengo puesto. No lo tengo puesto, lo de sentarse, lo tengo que buscar. ¿Dónde tengo yo lo de sentarme? ¿Cuál es el de sentarse? Este es el de sentarse. 3 años después me siento. Nunca sabrás mi nombre real. Me dijiste que era Sam, ¿no? El mío sí, en cuanto entre en la isla. No, el tuyo era... ¿Leire? ¿O me equivoco? ¿Era Leire?
¿Puede ser? No sé por qué me viene ese nombre a la cabeza. ¿Era ese? Sí, pero nunca sabrás el CN. ¿El CN es apellido? ¿O nombre entero? ¿Qué me estás diciendo? El completo. Ah, vale. Sí, toma. A ver, me sé tu nombre ya. Ya me he acordado. El completo. Sam. Sam puede ser. Es que yo tenía un amigo que se llamaba Salvatore y lo llamábamos Sam. Y luego si no estaría Samantha. Pero Samantha es femenino. Pediré lo que me falta. ¿Cuántos me faltan para este lado? 1, 2, 3, 4 para este lado. 4 y luego, claro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O sea, me faltan 24 paneles de estos. Madre mía, me voy a morir. Y sillas y cosas de esas. Oye, ¿alguien tiene? Ya que estamos aquí. A ver si me podéis echar un cable. ¿Alguien tiene? Ahora no me va a salir. Ahora será en puntos. Seguro que son puntos. Esto. ¿Alguien tiene estas sillas en blanco o en marrón? ¿O en gris? ¿O en negro? Que no sean en celeste y rosa. ¿Alguien las tiene? No sé en qué colores había, pero ¿alguien las tiene en colores más normales que no sean tan pastel? Porque si quisiera hacer un pueblo pastel, de puta madre. Pero como no lo voy a hacer, no me sirven. ¿Lo tienes? ¿Me puedes traer unas? Las tienes en verde tú. Pues me puedes traer unas en un color más normal. Bueno, unas. Es que claro, la putada es que necesito. ¿Me puedes traer un par? Me gustaría ponerlas aquí. Pom pom, ¿sabes? Tienes de todos los colores. Pero ¿cómo puede ser que tengas de todos los colores? ¿Cómo lo haces? Pero el de mi isla es blanco. Buah, pues el de tu isla me viene bien. Si es blanco ya me viene bien. Vamos a estirar porque Ibuki quiere que me estire. Estamos estirando. Nos estiramos. Pues otro día porque de sobra no tengo. Tranqui, Dash. Si se lo digo a Leire. Que necesito sillas blancas, tío. Blancas, grises o marrones. Para hacer la decoración esta, tío. Y luego, a ver, yo estaba pensando. Este terreno de aquí. ¿Qué hago? ¿Pongo una casa aquí continua? ¿O? Claro, aquí he hecho la plaza. Más bestia de mí. Aquí he hecho la plaza. Es que no se puede no pasar por debajo de un puente. Vale, si me llevas una década, esa postura, vale, ya me siento bien, que siempre estoy torcida, tío. Me traes una década y las pruebo y te digo de qué tal. A ver, entonces. No sé qué iba a decir, se me ha ido la olla. Me ha distraído este hombre con sus disfraces. A ver, eso. No se puede poner. Porque si yo quisiera poner un puente de aquí a aquí, por ejemplo. En plan, si pongo aquí un muro. No se puede pasar por debajo del puente, ¿no? Y porque te vas a gastar todos los puntos, ¿eh? ¡Ay! Mira un corazoncito coreanito. Bueno, realmente, cuando hago así, últimamente me fijo que es como si hiciese un cuadrado. Estoy encuadrando la cámara. Estoy haciendo un cuadro. A ver, hidratación. Uy, pues estás de suerte que tengo agua, ¿eh? Porque ayer no tenía agua. ¿Desde cuándo exigís un Tamagotchi? No se puede. Tiene que haber agua. Tiene que haber agua, ¿no? Vaya mierda.
Porque quedaría súper guay poner un puente, tío. Qué asco que no se pueda poner un puente. Es que le daría como más vida al pueblo, ¿sabes? No sé cómo hacer las cosas. De nada. Al menos así ya lo tienes, ¿sabes? Lo dicho, si alguien quiere... ahí vienen de visita. Es que quiero cuidarte bien, que estés bien de salud y de físico. No, si estoy bien, estoy divina. Bueno, hoy estoy, lo he dicho antes. Estoy muerta hoy, porque... Ayer por la noche me fui a dormir tarde. Esta mañana madrugada. He ido a trabajar. He hecho una hora más de lo que me tocaba trabajar. Porque me han necesitado ayuda y me he quedado voluntariamente un rato más a ayudar. He llegado a mi casa súper tarde. He comido hace una hora. O sea, mis amigos me están diciendo de quedar. Y yo en plan, ¿qué hago? Porque estoy que me muero. Si quedo, me voy a dormir, ¿sabes? O sea, no puedo con mi vida. Y quería hacer el directo. No digas que estoy quedando sin batería, cuando tenga un 30-40% vuelvo. Vale, Dice, tranqui, tranqui, cuando quieras, aquí estaremos. Pues eso, necesito cuidarte. Pues eso, que estoy como... Me estaba planteando, antes de hacer el directo, estaba como viendo un vídeo y estaba como así. Y yo en plan, de verdad, es buena idea hacer el directo y creo que sí, me ha ido bien porque me he despertado un poco. Porque digo, a lo mejor me pongo a hacer directo y me quedo sobadísima delante. Mira qué guapa que vas, pero ¿esa corona de flores? ¿Pero ese pedazo sombrero de flores? Eso yo no lo tengo. Eso es una pasada. Oye, Leire, ¿esta pedazo de coronaza de flores que me llevas? Oliwi, oliwi. Oye, vas tope mona, ¿eh? Va súper otoñal. Que es como un gorro de ducha, pero de flores. Es Navidad, Leire, es Navidad con Leire. Es Navidad con Leire. Hoy vas a hacer 12 horas de coña, 12 horas. Madre mía, pero ¿cuántas cosas has traído? Asiento edificio público, asiento edificio... Pero, ¿todos estos colores hay? Madre mía, hay un montón de colores. ¿Otro? Es Navidad, ¿eh? Eso lo digo. Toma, ¿quieres un coco? Ay, me lo he comido. Me he comido el coco. Soy una egoísta. Me he comido el coco. A ver. ¡Ah! ¡Es lo que llevabas puesto! ¡Oye, esto está súper chulo! Oye, ¿dónde lo has conseguido? Que esto está súper guay. Se come coca. A ver, ¿y esto qué es? ¡Árbol de luces! ¿Tenemos árbol de Navidad? Que tenemos árbol de Navidad. Que no tengo ni uno. Oye, Leire, te tengo que comprar una corona porque te la mereces, ¿eh? Es de temporada. ¿Cómo que de temporada? ¿Pero de qué temporada? ¿Qué me he perdido? Pero del hemisferio sur. ¿Pero cómo del hemisferio sur? ¿Pero cómo lo consigues? ¿En verano? ¿O es exclusivo del hemisferio sur? ¿Esto es exclusivo? Ya tienes corona, pues te mereces otra. Ponte dos. Que de verdad. Madre mía. Esto es súper guay. Uy, ¿qué es eso? Más cosas. ¿Pero cuántas cosas traes? ¿Qué es esto? ¡Ah, los cachorros! ¡Anda, mira! Pues si Dice hubiese esperado, habría tenido más cachorros.
Toma, estos te los devuelvo. Que así ya los he registrado, ¿vale? Y luego los pediré y volveré a hacer lo mismo. Esto ya está, ¿no? Te los doy a todos. Sí. Y luego los pido y así los pongo aquí. A ver. Y luego los dejo por aquí. Si quieres coger... Yo imagino que tú lo tienes todo, porque viendo que lo tienes todo, seguro que de aquí lo tienes todo. Échale un vistazo, pero supongo que lo debes tener ya todo, lo de la tienda de acampada y eso. A mí me falta la mitad, yo siempre voy perdida, me falta la mitad de los objetos, nunca tengo nada. El inventario llevo algo más, ¿no? Ah, llevaba el sillón cuarto creciente, me lo mandaste tú, ¿no? Aún lo llevo aquí. Lo abrí ayer, creo. Este señor, ¿hemos mirado qué vendía? Sí, me falta mirar qué vendía la gente de la tienda de ropa. Vamos a cotillear, a ver qué vende esta. No sé qué hacer al lado de la plaza. Yo creo que pondré una casa. No sé. O hacer una plaza pequeña al lado. Es que no sé. ¿Un mercadillo? Oh. Mira qué venden. ¿Quieres una corona? Mira lo que venden. Voy a por dinero y te la compro, ¿eh? Si no la tienes. Hablando de coronas, mira qué tienen. Es que de verdad. No había mirado, que estaba aquí. Mercadillo navideño. Buah, pero es que para hacer un mercadillo navideño necesito tener todos los artículos de Navidad, o sea, las recetas, y no tengo ni una, ¿sabes? Es que ni una tengo. Mira, mira, la corona. Todos aquellos días tan tristes, todos aquellos días sufriste, pero amaste todos, incluyendo los cursos que te di. Uy, Buki ya está cantando. Uy, estos calcetines, madre mía. Nada, nada. Yo me voy con mi corona de flores. Es que me habría gustado conseguir las recetas para hacer un sorteillo o algo así, ¿sabes? Pero creo que al final haré un sorteo de los robots. Que Nito me dio un montón de robots y al final haré un sorteo de robots. Y lo pondré por Twitter. Pues eso, en plan, ¿hago aquí un mercadillo de Navidad? Porque me falta todo. Solo tengo los tenderetes. Y queda bien aquí el mercadillo. Y luego aquí arriba hago más casas. En plan, subes aquí y aquí arriba más casas. No sé. ¿Ves? Ahora mismo estoy como estancada. No visualizo mi pueblo. ¿Quién me habla por WhatsApp? Silenciar el WhatsApp. Que no moleste. Ya está, ¿me vais a dejar de hablar? Venga. Tengo que irme un momento, ahora vengo. Vale, tranqui, tranqui. Aquí sigo pensando qué hacer. Estás escribiendo y no te estoy leyendo. Soy gilipollas, a lo mejor me has dicho algo, no me he enterado. Ya tengo corona, jaja. Ah, no, se ha sentado. Espérate. Que no me sé sentar, espérate. Hola. Ahí estamos, echando la tardecita. ¿Cómo echar una buena tardecita? Oye, me encanta cómo te quedan las gafas esas. Te quedan geniales. Con los ojos eso. Te queda súper bien, tío. Mueve las casas de los vecinos. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo pongo? Dame ideas. A ver si me ayudas. Es que, a ver, espera. Voy a poner el mapa. A ver. Voy a hacer una cosa. Un momento.
Voy a hacer una foto al mapa y voy a abrir el Paint. A los sitios correspondientes, sí, eso sí. Espérate, espérate, ya verás. Soy más cutre porque no puedo, ¿eh? O sea, ahora me voy a mandar la foto esta a mi WhatsApp y vamos a abrir el Paint. Y vamos a pintar en Paint cómo va a ser el mapa, ¿vale? Espérate. Es que soy más cutre, ¿eh? Ya te digo yo que más cutre no puedo ser. Es que si no, no lo visualizo. A ver. Vale. A ver, vamos a ver un momento. Esta me descargo la foto. Y esto lo abro en Paint. ¿Dónde tengo yo el Paint? Where is my Paint? Aquí. Y ahora aquí, archivo, abrir. Abrir, descargas. La foto chunga que le he hecho a la pantalla. Esto así, ok. Vale, a ver. Y ahora cambiamos aquí. Vale, ahora veis esto. Vale, a ver. Esto es mi pueblo, ¿no? En teoría. Aquí hay una casa y aquí hay otra casa. Y aquí hay otra casa. Aquí está la plaza. Con el estanquecito ese, que parece un corazón. Entonces, la cosa es... ¿Hacemos aquí un parque de Navidad o ponemos casas para que vayan rectas? ¿Qué hacemos? Os voy a leer a través del móvil, espérate, que si no, no me entero. Voy a abrir el móvil, voy a abrir el Twitch desde el móvil para poder leer el chat. Solo para leer el chat. ¿Me dejas abrir el chat? Déjame abrir el chat, por favor. Vale, espérate. Y aquí me muteo porque si no... Vale, a ver. Vale. He abierto el chat, ¿eh? O sea, si habláis os leo. Pues lo que digo. La cosa sería mover ahora las casas aquí. Que creo que aquí se van a ir a vivir. ¿Tienes las recetas de Navidad? Madre mía, vamos a hacer negocios tú y yo, ¿eh? Entonces, Leire, ¿tú ves bien que yo haga aquí un mercadillo de Navidad? En plan, esta zona que directamente sea de mercadillo... Y que, por ejemplo, ahora que es Navidad, Navidad, no sé hablar, haga un mercadillo de Navidad aquí. Con arbolitos, renos, no sé qué más había. ¿Puedes ayudarme a hacer el mercadillo? Vale, vale, me ayudas. Vale, te vas de mi isla, espérate. Que quito esto. Si te quieres ir, quito esto. Vale, entonces, aquí hacemos mercadillo. Pensad que todo esto, no sé si veis el cursor, pero... todo esto de aquí arriba... Esto va fuera. O sea, no hagáis ni caso al río, no hagáis ni caso a las escaleras, nada. Todo eso va fuera. Entonces, claro, si hacemos la parcela así cuadrada, puedo poner aquí, después del mercadillo, tres casas más. Y ya serían... seis vecinos colocados. Entonces, tendríamos, por ejemplo, porque así me queda todo recto. Y esto, espérate, lo voy a hacer en otro color, en naranja. Esto sería como el pasillo principal. Bueno, lo he hecho un poco torcido porque en realidad va más para acá. Pero bueno, en teoría va recto con esto, Lo he hecho torcido, pero da igual, ya se entiende. Esto sería el pasillo principal, ¿vale? Que esto conecta hacia aquí. Pondrías el mercadillo justo detrás del ayuntamiento. Vale, entonces. A ver. Entonces, el mercadillo. Claro, el ayuntamiento. Entonces sería esto
Lo hacemos más cuadrado. Cortamos el río este, ¿vale? El río este va a ser verde. Esto va a ser tierra. Ok. Entonces, el mercadillo de Navidad sería un cuadrado así grande, más o menos del tamaño del ayuntamiento. Una cosa así, ¿no? O no, a ver cuando pase Navidad te quedará ahí un hueco. No, porque es lo que te digo. Va a ser un mercadillo en general. Ahora va a ser mercadillo de Navidad porque es Navidad. Pero, por ejemplo, luego vendrá Carnaval y supongo que sacarán cosas de Carnaval. Pues podemos poner cosas de Carnaval. Te estoy hablando allí porque tengo el chat ahí. Tengo la cámara aquí. Pero bueno, lo que digo. Entonces, esto puede ser mercadillo. Esto es mercadillo. Vale, detrás del ayuntamiento. Ok. Vale, entonces, lo que yo decía. Esto es el pasillo principal. Que está torcido, pero da igual. Bueno, pues espérate, déjamelo pintar bien. Entonces, espérate. ¿Cómo se hacía el cursor más grande? Si le dabas al más, se hacía más grande, ¿no? Control más. Vale, así. Vamos a hacerlo bien. Esto va recto así. ¿Sí, no? Ahora me está haciendo dudar. ¿Va recto, no tú? Sí, va recto. Vale, esto va recto. Ok. Vale, esto va recto. Es que como que veo. Ah, vale, porque esto queda más para allá. Por aquí se hace más grande. Y aquí se hace como un poco más ancho. Esto hace como así. El camino. Se hace más ancho. Ok, vale. ¿Se está petando el directo o se está petando mi móvil? No, se está petando mi móvil. Vale. Vale, ok. Entonces, luego suponemos que el camino irá para arriba, ¿eh? Entonces, habrá un camino que vaya recto de la escalera esta hasta el mercadillo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un camino que hace así para el ayuntamiento y que hace así para las casas. Luego hay un camino por detrás de las casas, que hace así. Ok. Y entonces la idea sería lo que te decía, poner casas, ¿no? Entonces, aquí hay una casa. Aquí hay otra casa. Y aquí hay otra casa. ¿Vale? Vale. Entonces, y si aquí hacemos el mercadillo, vamos a pintarlo bien. Esto es el mercadillo. Vale. Si esto es el mercadillo y yo me he comido el terreno este, o sea, aquí no hay río, aquí el río no existe, ¿vale? Hola, holita. Estoy aquí intentando mentalizarme de cómo puede ser mi futuro pueblo, porque lo he destrozado y ahora es como que no sé por dónde tirar. Vale, entonces, como he dicho que esto me lo voy a cargar, lo que voy a hacer es hacer así. Hacer así. Y hacer así. Ay, no me deja pintarlo encima. Fuck. Tengo que pintarlo a mano. Me cargo todo esto porque es que si estoy viendo el río y estoy viendo las mierdas en vinagre, no me voy a centrar. Toma por saco. Lo pintamos. Lo pintamos. Vale. Como si no existiera, como si fuese plano. Esto fuera. Vale. Luego entonces, si el camino hace así, deberíamos hacer que vaya para allá otra vez y poner aquí otra casa. Otra casa y otra casa. Que el camino siga para arriba. Más camino como antes, por detrás. ¿No? Por ejemplo. El camino siga para arriba. Y entonces aquí puedo hacer que vaya para allá y poner aquí el mini nuke.
En plan bonito, con su placita y todo. Y al otro lado, la tienda de ropa. En rosa. Por ejemplo, ¿no? En plan bonito. Porque me queda todo el trozaco este. O sea que tendré mucho terreno como para decorar cosas y tal. No sé. Pero aquí podemos poner una fuente. Aquí podemos poner otra fuente. Puedo decorar esto con setos, con arbolitos y banquitos, ¿no? Por ejemplo. Puede quedar bonito. Y entonces, al otro lado, claro, aquí queda lo del ladino. Bueno, haremos alguna escalera o algo. ¿Te gusta la idea? Vale. Entonces, no vamos mal encaminados. Entonces, al otro lado, lo que yo había visto es como que alguien había hecho, lo voy a hacer en gris, en morado, habían hecho una elevación, ¿vale? Habían elevado el terreno a un segundo piso, todo el terreno a un segundo piso, ¿ok? Todo esto es como si fuese un segundo piso, ¿vale? Y la gente había puesto las casas de los vecinos, que yo no voy a poner aquí las casas de los vecinos, a lo mejor, bueno, claro, tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quedan 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Es una opción, ok. Y aquí en medio, el museo. Y esto, todo esto es una catarata. Y para acceder ahí, pues tienes que venir andandito por aquí. ¿Sabes? Y entonces mi casa la quito de aquí y la pongo aquí arriba. Y aquí ponemos unas escaleras. Entonces, puedes venir por aquí. El camino este da la vuelta a la plaza. Por ejemplo. El camino este podemos hacer que comunique con el otro camino, que pase por aquí detrás. Aquí podemos hacer que vaya así, también. Así queda todo como cuadriculado, ¿no? Entonces, tú vendrías... Este va para aquí, tú vendrías... Claro, es que luego tienes la parte esta de aquí abajo del ayuntamiento, que puedes pasar por aquí. Porque por cojones lo tengo que dejar así. Podemos subir por aquí o podemos hacer un puente aquí abajo. Ya veremos. Esto a lo mejor lo borro y dejo que sea río directamente. Y Buki, ¿tienes una idea? A ver, dime. Te escucho. Vaya popurrí de colores, lo estoy viendo ahora. Popurrí de colores. ¿Qué idea tienes? Necesito que me digas el personaje que más te gusta de todo lo japonés. Pues no sé qué personaje decirte. Buah, es que es muy complicado decir un personaje. ¿Qué personaje me gusta de todo lo japonés? No lo sé. Ay, no lo sé. Es que hay muchos. Es muy complicado decidir esto, Ibuki. Con el que más te identificas. No sé, cuando era pequeña me identificaba mucho con Nami de One Piece. Por el carácter y por los gustos y por todo. Pero como ahora no lo he seguido tanto, ahora no lo sé. Claro, es que ahora no miro anime, ahora no sabría decirte como personaje. Es que me he identificado con muchos personajes. O el mayor juzgando. Buah, mi mayor juzgando, o sea, mi crush de toda la historia siempre ha sido Sanji de One Piece. Uf, Sanji, madre mía, qué pedazo de obsesión tuve con ese personaje. O sea, pero obsesión nivel, me quería casar con él. Super hard, madre mía. No sé. Yo creo que serían ellos dos. Es que encima, para mí eran como la pareja perfecta, no sé. Yo me quedo con One Piece. Con ellos dos, sí, serían ellos dos. Nami y Sanji. No sé. No te sabría decir otro, es que luego hay muchas series, que, o sea, muchos animes que me gustan personajes, pero los que más han sido en plan mi vida de la infancia, por decir así, han sido siempre estos dos.
Siempre. Sí. Vale, estos dos. Nami y Sanji. Toma, para ti. Ya está. Te lo digo así. A ver, vuelvo a lo que estaba. Que Ibuki me distrae. Bueno, pues tengo que hacer la idea y al menos en menos de una hora volveré y te diré. Ok, aquí seguiré, supongo. Supongo que sí, no sé. Sí, no, no voy a salir, es que me apetece salir. Bueno, a ver, lo que decía. Pues eso, que por aquí puedes acceder. Esto de en medio, no sé lo que voy a hacer. Aquí no sé si lo voy a tocar, porque esto, claro, es la plaza esa con calabazas. Y aquí es una zona de arbolitos, que como ya lo cambió la última vez, no quedaba mal. O sea que a lo mejor pues, hago un camino, no sé, o que vayas por aquí. En plan, dejo el pu hago un puente largo, ¿sabes? Es que la pena es que tampoco puedes. Es que el ayuntamiento de los cojones, tío. Porque luego ves, harías un camino que también vayas para acá, ¿sabes? Bueno, no sé, más o menos. Yo creo que por ahora me voy a centrar en montar este trozo de aquí. Lo que viene a ser el mercadillo. Y como Leire está por aquí, me va a echar un cable. A ver. Vamos primero con las sillas. ¿Cuál queda mejor? Azul. Bueno, ni tan mal. Ah, espérate, que no lo estáis viendo. Que estoy aquí jugando sola. A ver. Este. Naranja. Hombre, ahora para otoño tampoco queda mal. Pero claro, para el resto del año. Los colores, no sé, no lo veo. Si fuese el verde oscuro este, a lo mejor quedaría guay. Es que claro, yo lo estoy viendo, pero porque está rollo otoño. El blanco es lo mejor, yo creo, ¿eh? Porque el blanco no falla. Oye, esta libélula, yo la tengo. ¿Te tengo en el museo? Oye, la puntería en el orto, ¿eh? Capturar libélulas. Venga. No la tenía. Libélula, una señorita de vieja escuela. Muy bien, pues para el saco. Vale, a ver, por ahora me gusta el blanco, ¿eh? El blanco gana. A ver, colocar. Uy, no. Azul y amarillo, los peores colores del mundo, tío. Verde. Muy verde. Ah, es el árbol de luces. Porque no hay sitio. Blanco y negro, no. No. Leire, me gusta. He borrado el suelo. Ya empezamos borrando el suelo, tío. Me gustan las blancas, eh. Las blancas son las mejores. Mira que bien queda. La pongo ahí, mira. De lujo, chaval. Espérate, que he borrado el suelo, soy tonta. O sea, el problema del suelo este. No puedo usar el. Tengo que cerrar las puertas. Real, bueno, pues se va a quedar así. No, porque si no, no puedo mover los vecinos. A ver. Voy a cerrar y luego ya te paso el pie. Espérate. Voy a añadir a Leire. O ya te tengo añadida. Creo que te tengo añadida. Sí, ya te tengo. Mejores amigos. Ah, entonces a ti ya te puedo abrir tal cual. No tengo que poner código. Pues voy a quitar el código. O sea, voy a cerrar las puertas y si tengo que abrir a Leire, la abro con el código. Ahí, con amistad y fuera. Cierra, cierra, que si no, no puedo hacer nada. Sí, sí, ya te tengo, por eso. Entonces es más fácil, ¿sabes? Cojo y te... Cuando tenga que abrirte, abro por lo de amistad y a correr. Y no tienes que estar ni tú poniendo códigos ni yo esperando a que me dé el código el tío este. Entonces, lo que decía, el problema de esto es que voy a estar medio año borrando el suelo. A ver. Sí. Permiso de obras. Mira, se está tomando una sopa. Así, de jaja. No, este solo no es. A ver, aquí. Y vamos a poner la rayita. Vale, entonces, de aquí para allá. Tiene que ser, es esta altura, ¿no? Tiene que ser aquí. No sé si la anchura.
Pues son dos bloques, ¿no? Uno y dos. Uno y dos. Aquí, aquí. Así, ya está bien. Ya lo marqué bien. Entonces aquí vamos a poner el suelo. Claro, para el parque, ¿qué pongo? ¿El de las rayitas como...? O sea, ¿pongo las rayitas estas? ¿O pongo estas? Hasta aquí. Para marcar la zona de donde será el mercado navideño. En plan, ¿pongo el tipo de escalón este? ¿O pongo las rayas aquí como hemos hecho aquí? Por ahora voy a borrar suelo. Mientras voy pensando, voy borrando suelo. Así no tardamos tanto. Que ya el otro día me estuve la vida. Como los de la plaza, vale. Igual a la plaza, ok. Vale, otra cosa te voy a decir. ¿El mercadillo navideño lo hacemos en altura o lo hacemos en plano? ¿O lo hacemos a doble altura? Que sea aún más alto. ¿O es demasiado para ser de aquí delante? Que tampoco quiero que mi isla sea plana, o sea, es que... Lo malo de la última vez, con altura. Pero con altura, igual que la plaza. Lo hacemos con las mismas medidas que la plaza. Es muy pequeño, ¿no? No, tiene que ser más grande que la plaza. Al estar detrás del ayuntamiento, tiene que ser más grande que la plaza. Tiene que ser del tamaño de un ayuntamiento o más. Tiene que ser un mercadillo tocho. Sí, una. Vale, una altura. Más grande, vale, sí, porque es que la plaza es pequeña. Vale, pero lo que yo estoy viendo es que de aquí, de lo que es el pasillo principal, a la plaza del mercadillo, que está detrás del ayuntamiento, hay un trozaco, ¿eh? ¡Hola, Ángel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy arreglando mi pueblo. Toma, vallas, venga, vallas. Ya no me caben vallas. Estoy... Mira lo que he hecho. He hecho una plaza. Estoy intentando superarme. Para que mi pueblo no sea cutre. A ver si consigo que quede bonito. Ay, la vi. Ay, a ver. Borra el suelo. Voy a intentar hacer el camino de aquí para allá, ¿sabes? A ver, Lupo, ¿qué te pasa? Hoy conseguí flores negras. ¿Conseguiste flores negras? ¿Pero rosas o qué tipo de flores? Está hermoso, ¿te gusta? Estoy ahí a ver si consigo superar tu isla, que tu isla es la pasada. Venga, va, no sé qué te estoy comprando, pero te lo compro. Ah, no, que le tengo que conseguir algo. Mierda, tendría que haber dicho que no. Da igual. Me ha pedido una mariposa o algo así, ¿no? Rosas, guau, las rosas, mira, yo tengo las negras aquí. Me ha pedido una mariposa, ¿no? No sé qué mariposa me ha pedido. Yo tengo muchísimas si quieres. Mira, Leire te regala flores. Te regala rositas. Ya son las 8:30 de la tarde, tío. Se me está pasando el día volando. Venga, va, esto todo rosa. Ok, vale. Entonces, aquí. A ver, hemos dicho con las rayas de la misma forma que esto. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está el gato? Pues mira, yo estoy muerta hoy, porque he trabajado, he madrugado, no he dormido, estoy cansada. O sea, estoy haciendo el directo
Y tampoco creo que me esté mucho de directo, porque tampoco me quiero morir aquí, ¿sabes? Pero estoy bien, o sea, no me quejo. Y el gato, pues el gato, no sé, el gato debe estar durmiendo por ahí, o trasteando, o tirando alguna cosa, no sé. El gato está por mi casa. No sé dónde está. Cuando llegaba estaba durmiendo en el comedor, pero no sé dónde está ahora. Está a la misma altura. Está simétrico. Está simétrico, ¿verdad? Sí, está simétrico. Está. Este juego es más asimétrico, chaval. Vale, a ver. Ay, pero ¿yo por qué hago esto? No, no, no va así. O sí. No, porque esto va aquí. Aquí en medio hay que poner algo, ¿eh? Aquí tendríamos que poner algo. Voy a hacer una mini placerita. Ay, mierda. Una mini placita aquí. Porque, claro, todo esto va a ser lo del mercadillo. Un poco más grande va a ser. Aquí habría que poner una mini placita. ¡Oh, no! Voy a hacer esto. Voy a hacer esto de las flores. ¿Sí o qué? ¿Cuánto mide esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. 8. Pues espérate, tiene que ser el otro diseño. Espérate. Que si no me queda un hueco raro ahí en medio. ¿Tengo skin? Sí. Ay, no, coño. Tiene que ser 8. 2. Otra vez, qué pesado, que dejes de darme dinero. Claro, tengo que hacer un pelín más grande para que vaya un poco acorde a la plaza. La plaza es solo 11, ¿no? Mira. ¿Está simétrico a la plaza? No, no, está simétrico a esto. ¿Tiene que ser simétrico a la escalera? Tampoco. ¿Qué hago? Lo hago llegar hasta aquí, ¿no? Pero aquí hace esquina. Para allá, ¿no? O no, menos. No, ya está bien así. Lo voy a hacer de 10. Aquí y aquí, 10. La ayudé bien. Hoy se me quería largar del pueblo. Y digo, sí, los cojones te vas a largar. Con lo que me ha costado tenerte, no te vas a marchar. Lo tienes tú claro que te vas a ir. Vale, y ahora aquí lo hago de 5. Porque son 10 de largo y lo hago 5 de ancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Entonces, 5 de ancho. Si lo hago de 5, no lo he contado. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. No, no. Entonces este. Claro, es que si cuento la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene que ser. Sí, la esquina tiene que ser. Lo otro. La esquina tiene que ser. Ah, mira, más o menos. Oh, me ha quedado centrado con la casa. Oh, de coña, queda guay, vale, vale. Pensaba que me quedaría torcido o algo. Vale, no, está bien. Entonces ahora tiene que ir
este para arriba. Porque ahora ya está aquí. No sé yo si queda. Es que claro, es que si no me queda todo este pedazo cuadrado sin nada, ¿sabes? Al menos con esto voy a tapar un poco el sitio. Potente la Gigi. Se intenta. Es que es muy complicado decorar, ¿eh? Oye, yo no sé cómo lo hacéis, pero tenéis pueblos súper chulos y yo aquí intentando esforzarme a tener un pueblo guay. Y de verdad, no lo veo, ¿eh? Es muy complicado. A ver, ahora aquí. Seguir el de arriba. Este. Así. Aquí tiene que ir el suelo normal. Y viene a ser esta cosa. Y luego plantaremos flores. No, no, borre suelo. ¿Por qué borre suelo? Eres una pesada borrando el suelo. ¿Ves? Tienes que pintar el cuadro al lado, hija mía. Pinta el cuadro al lado. Otra vez. Pero de verdad, por favor, ¿podéis pintar donde tienes que pintar? Venga ahí. No te han enseñado en primaria, macho. En teoría, de aquí para allá vamos al mercadillo, como hemos dicho antes. Y esto va a ser el camino al mercadillo. Que no borres cosas. Bueno, ahora me tendré que poner a quitar flores, chaval. Ya verás. Flores azules. Pues flores azules. Creo que tengo flores azules, pero no son rosas. Son de las otras, de las normales. No sé cómo se llaman, las amapolas, ¿amapolas? Claro, también quería poner al ayuntamiento, quería ponerle un muro al ayuntamiento, porque he visto gente que tenía un muro al ayuntamiento y quedaba guay. Pero a mi ayuntamiento no le queda bien. Creo que le voy a quitar el muro y le pondré una valla. Y le quedará mejor la valla. Me parece a mí, que quedará mejor. Es que el muro no me termina de convencer. Como que está muy en medio. No. Que me ayuda bien, pero me queda muy aquí. Que no construyas paredes. Destruye paredes. Único y diferente. Oye, pues yo me estaba mirando los mapas esos que te daban al principio, cuando se filtraron los mapas al principio, que habían como 25 mapas, una cosa así. El mío no aparece en ninguno, ¿eh? O al menos estoy muy ciega y no lo veo. Porque si te fijas, mi mapa tiene el aeropuerto para allí y el ayuntamiento como muy en medio, ¿sabes? Y los que he estado viendo, pues siempre tienen o el aeropuerto en medio y el ayuntamiento para allá o para allá, o el aeropuerto para allá y el ayuntamiento centrado. Es como que no he visto nunca mi mapa. No lo sé. Mi mapa es muy raro. Te lo juro, ¿eh? Tendría que intentar buscar todos los mapas, porque ni siquiera me acuerdo cómo era al principio, ¿eh? Y esos cuerpos de agua, ¿qué cuerpos de agua? ¿Cómo pueden hacer tantos? ¿Qué quieres decir? ¿El agua? ¿De mi isla? No puedes hacer cosas bonitas con los ríos. Pua, yo qué sé, yo empecé a hacer cosas y me volví loca. Pero tampoco son cosas bonitas, no sé. El corazón... El corazón son píxeles, o sea, no deja de ser hacer un corazón de Minecraft, ¿sabes? Y lo otro es porque, o sea, lo que ves que son como cuadrados encima del corazón, son torres.
Que por eso se ven cuadrados, pero son torres. Son fuentes. Y lo otro, no sé, hizo un laberinto y quedó como quedó. Y son... Al lado de la tienda de ropa, que se ve una raya así recta, que es donde va para la playa, es... Son cascadas, todos son cascadas. Lo vi en su momento y me hizo gracia. Ahora es como que pasas por ahí y hace un ruido. Madre mía, me molesta más que otra cosa. Ya lo voy a ver. Vale, para acá nos iríamos. O sea, aquí habría que hacer algo. Tengo mucho trozo. Aquí hay mucho trozo muerto, ¿eh? Leire, ¿estás viva? ¿O nos has abandonado durante un rato? Tengo un problema. Tengo mucho trozo muerto aquí. Hago el mercadillo. Hago el mercadillo que sea de aquí. ¡Hola, Sofía! Hago el mercadillo que sea de aquí hasta aquí. Todo este cuadrado. Es que si no me queda todo este trozo muerto, ¿sabes? ¿Hago el mercadillo en plan así, recto, grande? ¿O será demasiado grande? ¿Qué suelo le ponemos al mercadillo? Claro, porque espérate, estoy pensando. Claro, hemos dicho que al mercadillo le ponemos el mismo suelo que lo hemos puesto a lo otro. Me están llamando por teléfono. Me ha hecho una prenda. Entonces. No lo visualizo, tío. Al haber hecho esto ahora, no lo visualizo. Claro, el mercadillo puede entrar o por aquí. O por aquí. O por aquí. O por aquí. ¿Cómo le hago la entrada al mercadillo? No lo veo, tío. No sé qué mariposa me ha pedido Lupo. ¿Estaba en pedilupo? Creo que no. ¿Dónde está el pedilupo? ¿Lupita? ¿Lili? ¿Lupo? ¿Qué me habías pedido? Mariposa común. Ah, una mariposa blanca. Pues tampoco... Ah, mira, aquí hay una. Si solo quiere esto, pues es más sencillo este hombre. Mira, esas son las únicas flores azules que tengo. Estas me tienen. Ay, no, que te he pegado. Toma, papi. ¿Por qué me sale que...? Ah, vale, no. Una gorra vaquera. Pues lo que decía. No lo veo, No lo veo. Es que no sé cómo hacer la plaza. Me estoy mirando el mapa que hemos hecho antes, Pero claro, me queda mucho espacio muerto allí. En medio. Aunque haga las flores estas que digo de poner aquí en medio.
quiero hacer un mercado. Que es lo que habíamos dicho con Leire. En plan, la idea es hacer el mercadillo detrás del ayuntamiento. Que viene a ser todo el cuadrado este de aquí. Que esto vale, ok. Y lo haremos de temática navideña porque ahora viene Navidad. Pero ahora me falta rellenar este cuadrado aquí. Para conectar lo que viene a ser el camino principal, por decirlo así. ¿Sabes? Que sería este. ¿Es este el camino principal? Sí. Este camino principal. Que viene desde la plaza. Conectarlo con lo otro, ¿sabes? Es lo que no termino de ver. Que no sé qué, con qué rellenar ese hueco. ¿Sabes? Que ponga aquí medio largo, ¿eh? Tan grande, ¿eh? El árbol debería ir... Así está centrado con la calle. Ahora me molesta esto, tío. ¿Sabes qué te digo? ¿Y si el mercado navideño empieza de aquí? De aquí. Y ocupa todo este trozo entero. Todo esto. Y ya está aquí. En plan, este cuadradito que me falta de aquí. Y ya está aquí. En plan, recto. Todo esto. En plan, igual de ancho que la plaza. Que el cuadrado este es la plaza. O es muy grande. Corre en el suelo. Un amarillo. Lo que os digo. Hago todo que sea tan grande la plaza esa. Será muy enorme, ¿no? Quizá. Aunque puede ser que tampoco quedará mal. O sea, contad que digo que la plaza mida igual de grande que esto, pero más largo. Para que no se me descuadre, ¿sabes? Siguiendo en plan. Lo voy a hacer, lo voy a marcar. Vamos a cambiar otra vez el suelo. Sería de aquí hasta aquí. Pero en forma de cuadrado. ¿Cómo en forma de cuadrado? ¿En plan así? ¿O en plan en medio? ¿Cómo en forma...? A ver, espérate. ¿En forma de cuadrado? Quiero decir... Mierda. Así. ¿Qué quieres decir? ¿En plan poner los puestecillos así? ¿Así alrededor o ponerlos en plan así? ¿Cómo quieres decirlo? ¿Cómo quieres decir que lo tengo que poner? No, Laura, no voy a venir. No creo que venga. Mira qué hora es ya. Hola, Ibuki. En las orillas de ese espacio coloca bancos. Y en el centro dejas un espacio para colocar flores, fuente o estatuas. Buena idea. Eso es buena idea. Hola, Judith. ¿Vas a venir? Que no, no voy a venir. Es lo que he dicho a Laura, mira qué hora es. Vale, a ver. Lo que decía, entonces. Espérate, sí. Vale, no sé. Esto lo cambio. Esto lo voy a cambiar.
Pues sí, mira mi último post en Insta. Vamos a ver tu último post en Insta. ¿Qué has hecho? A ver. Uy, que le he dado la C. A ver qué has hecho. Mira, si me sales ya aquí directamente. A ver, ¿qué has hecho? Esto es para una streamer muy especial para mí, Gigi. De verdad os recomiendo que la sigáis tanto en Insta y Twitch porque es una personita súper especial y adorable. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Ha quedado súper chulo! Has puesto hasta lo del Valorant. Y a la Serafín, tío. ¡Está súper guay! Y Buki mola un montonazo. Espérate, lo voy a compartir en mis stories. Espérate. Dame un momento, que lo comparto. ¡Está súper chulo! ¡Ha quedado súper guay! A ver... ¡Está súper guay! ¡Ay, lo de la Among! ¡No había visto lo de la Among! ¡Estoy cieguísima! ¡No había visto lo de la Among! ¿Puedo estar más ciega? ¿Puedo estar yo más ciega? Madre mía, tío. De verdad, ¿puedo estar yo más ciega? Que no había visto lo de la Among. Es el impostor y no lo veo. Tío, y el lupo ahí, todo mono. Qué guay. Tío, mola un montón. Está súper guay. Está súper chulo. Te lo has currado, ¿eh? Te lo has currado. Te has currado mucho. A ver, espérate. Lo estoy subiendo a los stories, ¿eh? Que soy muy lenta, un momento. ¿Sabes qué pasa? Que en este móvil no tengo los emoticonos como los tenía en el otro. Ah, mira, sí, sí que los tengo. Es que me he cambiado de móvil y no estoy acostumbrada aún a tener las cosas. Y esto aquí. ¡Qué guay! ¡Mola un montón! ¡Está súper guay! Tío, me gusta mucho lo que estás poniendo también aquí. Mira, lo voy a enseñar. Esto que estás poniendo aquí a los lados queda súper chulo, tío. Queda súper guay. El de la Amber lo he visto esta mañana, creo que ha sido. Mola un montón. Y este no lo he visto. Ah, vale. Luego me lo miraré bien. Oye, Buki, de verdad, mis 10, ¿eh? Qué guay. Súper chulo. Lo he hecho para que te lo pongas si quieres en alguna foto de perfil, Twitch o Twitter. Oye, pues a lo mejor de perfil de Twitter. No sé ni lo que tengo en Twitter. He puesto todo lo que... Sí, sí, lo has acertado todo. Madre mía, has puesto todo lo que me gusta. A ver, espérate. ¿En Twitter qué tengo yo puesto en Twitter? Ah, tengo la foto de mi cara. Pues la voy a poner en Twitter. ¿Me la puedes pasar por Discord? Y me la pongo. Porque si la cojo de Instagram, a lo mejor pierde un poco la calidad, ¿sabes? Si me la pones por Discord, me será más fácil poder cambiarla de perfil del Twitch. Ay, de Twitter. Tío, está súper guay, ¿eh? Está súper guay.
turboventilador. ¿Qué pasa? Estáis sentados todos. ¿Te vas a cenar? Vale. No tengo Discord, me lo voy a descargar. Pues si no, ¿por dónde me pasaste la última vez el fondo? Me lo mandaste por Instagram, ¿no? Pues pásamelo por Instagram y me lo bajo de Instagram. Es para no hacer captura de pantalla, ¿me entiendes? Y ya de paso estos días te haré un nuevo banner. Vale, como quieras. Hazme un banner, ¿no? Yo ya sabes, lo voy cambiando. Vale, a ver. Quiero hacer esta cosa. Quiero terminar esta cosa. Lo voy a hacer igual de grande que el otro. Tengo que quitar las puñeteras flores, tío. Y me da un palo quitar las flores, te lo juro, ¿eh? Tiene que ser hasta ahí. Y hay que borrar el suelo. No sé, ¿me puede dar más pereza? Sí, puede. Poder, puede. ¿Y que borre lo que no tenga que borrar? Sí, también puede. Vale, debería quitar como mínimo las flores. ¿Me las has mandado? Vale, pues luego, cuando termine el directo, cambiaré la de Twitter. Cambiaré la foto de Twitter. Y me pondré una de las que has puesto. Y me acabo de dar cuenta de que me queda un seguidor para los 400. ¿Te queda un seguidor para los 400? Espera, que yo te lo arreglo. Yo te lo soluciono. Si consigo desbloquear mi móvil, que con la funda esta no me deja. ¡Hola, Nito! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, me voy a meter con mi otro Instagram. Me meto con este Insta y te busco. Bueno, no hace falta buscarte, ahí tengo mi perfil. ¡Toma! Soy el número 400. Con mi otra cuenta. Y le voy a dar like. Que sí, que sí. Si hace falta. Si hace falta, sí. Hombre, que 400 es un número bueno. Un número redondito. Globo. Ibuki te susurra, canjeado. Ibuki, te tocas a susurrar. Péndulo de Newton. Es la mierda esa que sí. Mañana voy a casa de mi abuelo. ¿Qué? Mañana voy a casa de mi abuela matar cerdillos. Me da penilla y todo, pobrecitos. Pero luego para hacer caldo. Yo también quiero susurrar. ¿Susurrar? Os podéis susurrar entre vosotros. Sergio necesita seguidores en el Instagram donde me ha hecho el edit. Pero yo soy el número 400. Ahora tú puedes ser el 401. Solo digo. En plan canjear. ¿Qué quieres decir canjear? ¿Por qué canjear? ¿Qué me perdí? Ya me perdí algo. Siempre me pierdo algo, tío. ¿Puedes darle la vuelta al árbol? Sí. Es igual en todas partes. Me lo ha dado Leire. Lo pondremos en la plaza. A ver, a lo que iba. Me refiero a que yo susurré en plan 51 puntos porque Nito te susurre. Sí, solo se enciende de noche. Puede ser que me oigas flojo. Pues puede ser, no sé. Esto, el micro está subido. Me vas a hacer subir el micro. Luego se me escuchará muy fuerte. Luego se escuchará petado. A ver. ¿Qué estaba haciendo yo? Borrando el suelo estaba yo. No, quería quitar esto. A ver. La pala.
No tengo espacio, ¿no? En el inventario casi. Esto para acá. Con lo bonitas que quedaron las flores estas. Y ahora ya las estoy quitando otra vez. No han durado ni un mes estas flores. Madre mía. Toma, y dale al suelo, sí, claro, hija. Vale, a ver. Claro, luego a lo mejor... No, hemos dicho que aquí... Pues que hay que mover un huevo y medio de cosas. Por cierto, ¿qué te pasa? ¿Qué ha ocurrido? Las voy a tirar a la, no, a la basura. Ah, no, he dicho que a lo mejor las planto aquí, ¿no? Ah, no, esto lo cambiábamos. Esto ha cambiado. Esto va afuera. Ah, por cierto, es verdad, Dash. Que Leire me ha dado más perros. Que los tengo que pedir por el Telenook. Que tenemos más perros. Creo que los tenemos todos. Va a ir a la Interpol a quitarle sus trapos. Trapitos o armados de tu armario. Me parece muy mal, Gigi, muy mal. Creo que he dejado una tienda de campaña sin querer en tu isla. ¿Te has dejado la tienda de campaña en mi isla? Puede ser. Bueno, luego venla a buscar, es igual. Luego, si eso, vuelvo a abrir y entráis a buscarlo. Necesito más perrillos. Pues espérate, luego, si eso, pido los otros perros. Salto en el tiempo, ¿sabes? Los pido todos. Los suelto por el suelo. Mira, ahí veo un globo. ¿Sabes? Los pido todos, los suelto por el suelo. Y ya está. Y si eso... Los venís a buscar y hacemos lo de catalogar. Vale, esto ya lo quito para que no me moleste ya de una puñetera vez. Madre mía, qué pesado esto, estar borrando el puñetero suelo, te lo juro. Nito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Nito? Oye, Nito, contigo tengo que hablar yo del Pokémon, ¿eh? Necesito que me ayudes en una cosa. Ando muy happy con mi isla. ¿Qué estás haciendo con tu isla? ¿La estás dejando más perfecta aún de lo que ya era? Para que yo tenga más envidia y quiera que mi isla sea mejor que la tuya, porque, claro, es imposible. A ver. Esto tiene que ser hasta aquí. No, ahí no es. Estoy sad. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que le ocurre a usted? Yo te mandaré una foto del centro de la adopción de perritos. Sí, 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 yo quiero verlo. Que nosotros hemos colaborado y queremos verlo. Más que una foto, nos abres la isla y venimos a chafardear. A ver cómo te ha quedado. Mira, esto va aquí. No, ahí no. Aquí va. Otra vez. Siempre equivocándonos con el suelo. Todo el rato pintando el puñetero suelo. Vale. ¿Estás igual o me he pasado? Estás igual, ¿no? Sí, estás en las blancas. Estás en las blancas. Vale, vale. Ok, estás recto. Vale, esto y esto es igual de largo. Yes. Ok. Modifiqué todo mi mercado y aparte de otras zonas con mi temática fairy, hielo antiguo y natural. Lo dicho, lo dicho. Hay que ir a tu isla, a ver tu isla, porque será un pasote. Y luego yo veré mi isla y diré, mi isla es una basura. Ángel, por favor, ven a decorar mi isla. Es que de verdad. Joder, yo soy muy mala para esto. Madre mía, voy a tardar 3 meses para decorar mi puñetera isla. Te lo juro, ¿eh? Media vida decorando esto. Un corazoncito coreano. 2 corazoncitos coreanos. Y 2 más. Corazoncitos coreanos. Corazoncitos. Corazoncitos coreanitos. Madre mía, ¿cómo os gastáis los puntitos? Oye, salen lo que pusimos ayer, salen, ¿no?
Vamos a ver los que ponemos. Visito tu isla, sí que salen. Y poquito susurra, hidratación. Sí, sí, no, sí, está todo, está todo. Y me alegraste el día. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es bueno! Estira. Estiramos, estiramos, estiramos otra vez. Estiramos, estiramos. El de estira, no sé, de verdad. Es como para estirarse, ¿vale? Porque a veces me estoy aquí como... Sobre todo cuando hicimos el 8 horas, es como que me moría ya de estar aquí en la silla, ¿sabes? No sé. El de estira, 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 estira. Y las cosas. Vale, a ver, sigo. Si no, no acaban en nunca. A ver. Oye, ¿ahora que somos muchos? ¿Cuántos somos? Estira como el personaje de Animal Crossing. ¿Te imaginas? En plan así. Bueno, ahora con eso las manos. Espérate, que no lo está haciendo bien. Así, ¿no? Tucu, 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 tucu. Somos 6. Probamos el juego ese. Porque somos 6 personas. Podemos probar el juego ese de ayer. De ayer, no, de antes de ayer era. Me he comprado un juego que estoy viendo que lo están usando, que lo están jugando mucho en Twitch. Que vosotros jugáis a través del chat. ¿Sabéis cuál es? No sé si a alguien le suena. Se llama Kukoro. ¿Alguien sabe lo que es? Porque puede ser interesante. Acabas de ver la historia. ¿Os lo enseño? ¿Queréis probarlo? No, pero me suena. ¿Queréis probarlo? Es que lo estuvimos jugando durante un rato. Un rato muy breve. Y el juego tiene una pintaza, de verdad. Si somos muchos, puedo molar. Pero tienes TikTok. Tengo TikTok. No tengo un... ¡Hala! No tengo un... No tengo al Nightbot que diga que tengo TikTok. Sí, si me buscáis en TikTok es GG013 también. O sea, es que en todas partes soy igual. Si buscas todas las redes sociales, GG013. Somos 7. Pues queréis... ¿Queréis hacer lo de...? A ver, vamos a probar el juego. Espérate. Tengo que abrir el juego. Esto me lo voy a guardar. A ver, Ibuki te susurra. Ah, Ibuki, si lo susurra Ibuki, hay que susurrarle todos a Ibuki. Espérate, que tengo que ir al Twitch. Ibuki, vamos a susurrarte. Porque lo has canjeado. Hay que susurrarte. Susurrito. No puedo hacerte corazón. Este teclado es una mierda. No sé cómo hacer corazones, tío. Qué rabia. Bueno. A ver, hidratación. ¿Has estado malo, Ángel? A ver, lo que os decía. Vamos a probar el Kukoro, ahora que somos bastantes. Ya. Espera, se ha quedado la tía ahí tirando. A ver. Voy a abrir el Kukoro aquí. Porque como estoy con la Switch por arriba, espero que esto no pete. No debería, ¿eh? Porque son dos cosas diferentes. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Voy a conectar esto. Es que esto está muy guay porque jugamos con el chat. Mola un montón solo por eso. Me han dado un personaje nuevo. Vale, juegos. Aquí. Entonces, yo ahora aquí cojo. Y aquí. Vamos al Kukoro. Eje. ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Voy a dejar el mando de la Switch ahí. Yo no quiero ser otra vez la monja. ¿Ves? Con Ibuki sí que jugamos. Vale, es que estaba pensando con quién jugamos. Con Ibuki jugamos y no sé con quién más jugamos. Vale, este juego se está poniendo mucho de moda en Twitch. ¿Vale? Yogur con sopa y con puré. What? Entonces, voy a cambiar aquí.
Es lo que quería, o sea, probamos el del rey. Vamos a probar el del rey. A ver, os explico. Tenéis que poner en el chat exclamación spawn. Poned en el chat exclamación spawn. Y Buki, eres la monja. Eres la monja siempre. Vale, a ver cuántos somos. Vale, ahí os pone las reglas. A ver. Si pongo yo. Ay, mierda, nunca pongo la exclamación bien, soy imbécil. Vale. Vale, vale. Entonces, ¿os habéis leído las reglas? No sé, eres como una especie de zombie. Eres como un zombie con una especie de tubería o algo así. Vale. Ahora yo le doy al espacio. Entonces, sale como un cartel que pone los invitados, ¿vale? Y yo, con vuestra ayuda, tengo que adivinar quién es el impostor. Pero el impostor tiene que intentar colarse entre los invitados, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Esto mola cuando somos más gente. O sea, siendo tan poca gente, a lo mejor es muy fácil adivinar quién es el impostor, ¿vale? Entonces, vamos a probarlo, ¿eh? Yo no miro. Voy a mirar para el otro lado. Le voy a dar y voy a esperar. Voy a contar 10 segundos. Ahora vosotros en teoría estáis viendo quién es el invitado y todo. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, todo el pueblo se ha presentado esperando la invitación del rey, ¿vale? ¿Qué soy? ¿Vale? En teoría, si yo hago así, os invito. ¡Ah! Hay dos invitados. Hay un... ¡Ah! Pues mira qué bien. ¿No ha salido nada? Vale, pues espera un momento. ¿Qué es el F1? Un momento, ¿eh? Que ya está, que lo hago de otra manera. Vale, ahora sí, ahora estáis viendo la invitación. Es que pensaba que era dándole al espacio. Ya está, ya está. Vale. De los 5 que somos, porque no sé yo si cuento, hay un impostor y un invitado correcto. Pensaba que era 3, porque somos poca gente. Vale, vale, pues de coña, si somos con 2, mejor. Vale. No sé si tengo que soltar F1. Si suelto F1, espero que se haya quitado. Si no, será un fail. Vale, se ha quitado, vale, vale. En teoría, ¿habéis visto la invitación? ¿O he estado haciendo el ridículo? ¿Habéis visto la invitación? Vale, entonces sabéis quién es, ¿no? Sí se ha visto, vale, pues entonces, ¿quién es mi invitado? ¿A quién tengo que...? ¿Qué son los verdes y los rojos? El verde es el que no me va a asesinar y el que debería estar aquí arriba. Y el rojo es el que me va a asesinar y es el que no debería estar aquí arriba. Entonces, el rojo es el que tiene que intentar subir aquí arriba. Me tiene que engañar. ¿Entendéis? Me tenéis que decir, claro, yo ¿a quién tengo que invitar? ¿Quién tiene que venir conmigo? Gigi, tú. O sea, vamos nosotros. Uy. ¿Y Nito? ¿Me está mintiendo Ibuki? ¿O me está mintiendo Nito? O te quito cosas del Animal Crossing. Bueno, a ver, aquí me estáis intentando... ¿Queréis subir todos? ¿Esto qué es? Oh, es Ibuki. Uy, Dash. Qué fácil, ¿no?
Nito sea el mentiroso. Uy, estoy dudando ahora, ¿eh? Ahora no pensaba yo que sería tan difícil. Y Buki es el asesino. Pero yo soy buena. Entonces, si Buki fuera... Nito es el bueno. Y Buki es el asesino. Nito, ¿eres el bueno? ¿O me estás engañando? Yo soy amigo. Y estoy ahí en medio para adornar. Quita ese raro, soy bueno, quítalo. Uy, está entre vosotros dos, ¿eh? Ángel. Es el mentiroso. Pues que tú te puedes compinchar con Ibuki, ¿eh? Te va el directo fatal. Hostia, qué putada. Las monjas somos buenas. Mira, me voy a darle un voto de confianza a Nito por una vez en la vida, ¿vale? Porque Ibuki a lo mejor es muy travieso. No lo sé. Vamos a probarlo. A ver, como es la primera partida y no sabemos cómo va. A ver qué pasa. ¿Matarás al rey? ¡Ha matado al rey! ¡No! ¡Qué traidor! ¡Hala! ¡Era Ángel! ¡Era Ángel! ¡No era ni Ibuki! ¡Ángel, eras tú! ¡Era Ángel! A ver, otra vez. Exclamación spawn. Por favor, era Ángel. Era Ángel. Teníamos que hacer subir a Ángel. ¿Cómo nos la ha colado Nito, eh? Nito, ¿cómo me la has colado, eh? Nito, me la has colado bien ahí. Era Ángel, tío. Deni, eres una monja. Va de monjas. ¿Cómo la has colado? Madre mía. Ahora ya sé por qué no me... Ya sé que no me aparecías. Madre mía. Sí, has ganado, ¿eh? Qué fuerte. Va, ¿eh? Le doy, que creo que ya estamos todos. Creo que no falta nadie. A ver. Es F1, ¿eh? Atentos a la invitación. Venga, ¿eh? Que le doy. Los que están en verde son los que tienen que ir a ver al rey. El que está en rojo es el asesino. Es el que no tiene que ir a ver al rey. Lo repito, por si alguien no ha pillado las de esto. Pero yo creo que ya habéis entendido todo el juego. A ver si esta vez no nos la cuela como ha hecho Nito. Que Nito, madre mía, se ha coronado, ¿sabes? Vale, a ver. ¿Quién tiene que venirse para arriba? ¿A quién invitamos? ¿A quién no hay que invitar? Tú y Ángel, venga. Ibuki y Ángel. Vaya dúo dinámico, qué peligro. ¿El resto no dice nada? Ángel y yo, Nito fuera. Bueno, pero Nito no está. Nito está abajo. Qué miedo. Jueputa. O sea, ¿me estáis diciendo que Nito vuelve a ser el asesino? Nito, ¿vuelves a ser el asesino del rey? Yo vuelvo a ser un árbol de Navidad. Dash, tío. Pobrecillo. Vale, le vamos a dar, ¿eh? Porque veo que estáis muy convencidos de que sois vosotros dos. Ahora será Ibuki. ¡Bien!
Bien, estamos en lo correcto. Muy bien. Ah, era yo la asesina. Era yo la impostora. Vale, ¿queréis probar otro? Vamos a probar otro juego. ¿Probamos otra vez el de la cuchilla? No, ¿cuál era? ¿Este qué era? ¿Probamos el de la cuarentena? Es que la cuarentena es largo, ¿eh? El de la cuchilla, el de la cuchilla mola un montón. Vale, spawn. Vale, esto os explico. Bueno, voy a poner how to play, os lo leí. O sea, hay que estar siempre en el lado donde haya menos gente. Porque si estáis en el lado donde hay más gente, la cuchilla pasa y nos mata, ¿vale? ¿Pilláis? Hay que irse moviendo de lado a lado. Y atentos a la cuchilla cuando baje. Y hay que estar todo el rato. Vale, estamos todos, ¿no? Ah, puedo poner bots. Así más chungo. Vamos a poner ahí bots a tope. Venga, bots. Sí, este juego va con delay, ¿eh? Le doy, ¿eh? Fua, no sé qué lado tiene más gente. Me voy a ir moviendo de lado a lado. Hasta que la cuchilla decida pasar por algún sitio. Por este. Corre, 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 corre. ¡No! ¡No! ¿Solo quedan bots? Hemos pillado todo. Y Buki está vivo. Y Buki está vivo. ¿Y quién más queda vivo? Solo queda Ibuki, ¿eh? ¿Ibuki? ¡Ah, Ángel! ¡Ángel está vivo! ¿Dash, estás vivo? ¡Dash, también estás vivo! ¡Madre mía! ¡Me he muerto yo! ¡Se ha muerto Denis! ¡Se ha muerto el turboventilador! ¡Uy, uy! ¡Que os morís ahora! Ya verás. ¿Ibuki? ¡No! Ronda 3. ¿Quién queda? Solo quedan bots. Solo quedan bots. F. Todo lo que queda son bots. Ya, es que lleva un retraso guapo este, ¿eh? Este lleva un retraso to tocho, ¿eh? Es que, ¿ves? Delay afecta alto, aquí lo pone. Este lleva bajo, bajo, medio, bajo. Este es alto. Este no nos iba bien ayer. No sé, no, no, no sé por qué no iba bien. Este no, no hay que probarlo. No lo hemos probado tampoco. Y este no afecta tampoco. Este no te gusta. Vale, no te ha gustado. Ok, o sea, este nada. Este tiene mucho delay. Entonces lo descartamos. Este máximo. Venga, va. A ver, este os lo explico. Este es rollo cuarentena. O sea, ¿veis que pone sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, 11, 10, 9, 8, 7, 6? Pues tenéis que ir a una habitación y no os podéis quedar fuera durante la noche, por decirlo así. Habrá un tiempo, ¿vale? Entonces, en el chat tenéis que poner el número. ¿Vale? No podéis ir a una habitación con alguien que no sea, por ejemplo, si yo me voy a la habitación esta y me he ido con Ángel, no me puedo ir a la siguiente ronda con otra persona. O sea, puedo irme sola, pero no puedo irme con otra persona que no sea Ángel, porque si no nos podemos contagiar. ¿Vale? O sea, es como si fuese esto. Ya no, no voy a poner bots.
Es como si fuese eso, la cuarentena, directamente, ¿vale? No podéis pillar el virus. Le doy, ¿eh? Recordad, exclamación y el número de la habitación. Ah, y estas están cerradas. No podéis repetir habitaciones. O sea, atentos a dónde os metéis, ¿eh? Y veis que las habitaciones tienen capacidad, ¿eh? Fijaos que hay que están cerradas. Está la 6, la 4, la 2 y la 10. Y cuidado que no os podéis quedar fuera, ¿eh? Quedan 30 segundos para que pase el día, ¿eh? Vale, yo voy con Ibuki todo el rato, ¿eh? A ver quién será el primero en morir. Dash. ¿Quieres pasar la noche fuera? ¿Quieres contagiarte? ¿Vas a contagiarte? Dash, pon 6, pon 4, pon 10. ¿Vas a contagiarte, Dash? Pon 6, que es la que tienes más cerca. No, Dash pilla. Dash es el primer infectado. Que nadie comparta habitación con Dash. Vale, a ver. Intentad ir a las habitaciones con la misma persona a la que habéis estado, ¿eh? Que si no... Que nadie vaya con Dash. Dash es el infectado. Dash se caga en todo ya. Dash, has pillado, es que te has quedado fuera. Sí, pero tienes que fijarte, es lo que te digo, hay habitaciones que están cerradas. Aunque le des, tienes que darle al número que pone arriba. ¡Pero no salgas! Pero miraos el tiempo. Mira, Dash, ahora vas a ser verde. Hay un infectado y tenemos claro que es Dash. Hostia, solo hay tres habitaciones. Hostia. Ibuki, tira para la 4. ¡Ángel es el infectado! No es Dash. Ángel, has pillado, ¿eh? Ángel, has pillado. Ángel, no te quedes fuera, porque si te quedas fuera y te pasa la noche, te mueres. En teoría, si te metes en una habitación solo, te curas. Uy. Nito, Ángel, la palma, ¿eh? Uy. Ángel, estás a esto de palmarla, ¿eh? Ya, Dash, tú no sé cómo seguir vivo, ¿eh? O sea, se ha infectado a Ángel, pero Dash no, que Dash ha pasado media hora dando vueltas por fuera. ¿Me explicas? ¡Ay, que estoy fuera, que no me metió! Me la juego. Ya, es que van un poco lentillos, ¿eh? Nito, muévete, que estás fuera. No, Nito, tienes que poner los números de las salas que estén abiertas. ¿Ha muerto alguien? ¿Quién ha muerto? ¡Oh! ¿Quién ha muerto? ¿Ángel? ¿Ángel, has muerto? ¿Ángel, has muerto? Y Dash está infectado. Y... Nito está infectado. Hay que ir a las 6. Lo ha matado Ibuki. Ibuki es el impostor.
Uy. Dos infectados en una sala. El que está mejor es Ibuki, que está solo. No ha muerto nadie, ok. A ver. Uy, Dash. Te ha pillado fuera, ¿eh? ¡Tres muertos! Adivino, Nito, Dash y Ángel, que se ha muerto antes. ¿Sí ves? Os habéis muerto al final. Vale, entonces... ¿Quién será el que nos va a matar ahora? Hoy estoy por quedarme fuera, infectarme, venir a infectaros a vosotros, ¿eh? A ver qué pasa. Pensad que van con delay, que es normal que los veáis un poco más lentos. Madre mía. Ibuki es el que está siempre mejor, ¿eh? Siempre está solo. Como pilla Ibuki. Mira cómo va Turbo. Que pillas fuera. No has visto el temporizador. Turbo ventilador, que no has visto el tiempo. Ah, lo has visto, te lo has jugado. O sea, has dicho, me voy a infectar. Pero el delay, ah. Te ha engañado. Ha sido engañado por el tiempo. Ah, ahora solo hay dos salas. Todo el rato hay dos salas. Sí, solo todo el rato hay dos salas. Nos obligan a ser todo el rato dos. Este es un poco más lento de juego. Mira Ibuki cómo viene ahí. O sea, el turboventilador es el que estaba afuera antes, ¿no? No puedo salir. No me ha dado tiempo a salir. No. La siguiente ganaré. Uy, Dash. Luego ponemos las carreras. Sintomáticos 2. Nos ha contagiado, tío. ¡Ah! Me voy. Corre. No se puede cerrar la puerta con algo. Vamos a pillar. Que nos ha contagiado, tío. Madre mía. No. Corre. Ibuki, muévete. No, que pillamos fuera. Estamos todos fuera. Mierda, tío. Quería hacer el amague de volver para atrás, pero no me ha dado tiempo. ¿Ha muerto alguien? No ha muerto nadie, ¿no? Vale. Quería hacer el amague de volver para atrás, tío. ¡Hola, Melissa! Estamos jugando a un juego que puedes jugar a través del chat. Pero cuando acabemos la partida. Cuando acabemos la partida podrás añadirte. Mira qué cabrón. Uno en cada habitación.
Pues me quedo fuera. Me la juego. Me la juego. Muertos 4, sintomáticos 1. Sintomáticos 1, ¿quiere decir que se ha curado alguien o que se ha muerto alguien? Ha muerto alguien. Y Denis se ha curado. Y yo estoy contagiada. Voy a trolearos. Ah, que solo hay una habitación ahora. Este va como de coronavirus, por decirlo así. En plan, no te puedes contagiar. No puedes estar en una habitación con alguien contagiado. Pero tampoco te puedes quedar fuera porque te contagias. Es un quédate en casa, ¿sabes? Oye, ¿nos vais a meter en la habitación? ¿Se van a quedar fuera? Me quedo fuera. Es que no puedo quedarme fuera. Yo si me quedo fuera me muero, mierda. Vais a contagiaros, ¿eh? Acabaréis muertos igual. Os vais a morir igual, ¿eh? No es por nada. No, ya verás. Ahora pondrá muertos 2 y ganaré yo. Morirse, morirse. Oigan, me retiro, voy a hacer mi tarea, pero suerte con todos. Vale, Ángel, ya nos veremos. Que vayas bien, termina la tarea. ¿Qué vos? ¿Un vento de agua? Oye, Buki, te la has jugado ya ahí. ¿Qué es mejor, quedarse fuera o quedarse dentro? Uy, uy. Aquí vamos a pillar todos. Si yo me contagio, vosotros también. Todos vais a pillar aquí. Se la ha jugado, se la ha jugado. Te vas a contagiar igual, ¿eh? Dentro o fuera. Muertos 5. Me he muerto yo. Me he muerto yo. Pero si lo estaba haciendo bien. ¡Hala! Me he muerto yo. Pues ahora es entre vosotros. ¿Cómo me he podido morir yo? Si estaba dentro de la habitación. ¿Qué me tenía que quedar fuera? Pues me he muerto. Pues vaya. Qué poco durado. Madre mía. Esto está muy reñido. Podemos jugar al de las carreras, si queréis. Que nos tenemos que trolear entre todos. Pero hay que escribir a saco en el chat. En plan, exclamación empujar a uno, exclamación levantarse, exclamación empujar a otro, exclamación levantarse, porque te están empujando todo el rato. Bueno, mientras vais intentando moriros, yo voy a cerrar el Animal Crossing. Porque como tampoco tardaré mucho en cerrar el directo, porque me quiero ir a cenar y a morirme un rato en mi cama porque estoy petada. Denny, te vas a morir. Y Buki va a ganar. Ay, Melissa, no te lo he enseñado. Con la reforma de Animal Crossing, no te lo he enseñado. Espérate. Luego te lo enseño. ¿Has estado viendo lo que estaba haciendo? Entonces ya lo has visto. A ver, he estado haciendo una plaza. He estado haciendo las zonas para las nuevas casas, más o menos. En plan, tengo 3 zonas. Ahora quiero hacer un mercadillo navideño que he estado hablando con Leire y con Ángel y me han dicho... Bueno, ya te lo enseñaré, no te preocupes. Si mañana haré directo seguramente jugando al Animal Crossing, o sea que... No viene de verlo ahora. Pues eso.
He estado haciendo... ¿cómo se dice? Bueno, me han dado la idea de hacer un mercadillo navideño. Y ya dejar el mercadillo ese en plan estable, ¿sabes? Ahora lo decoro en plan navideño, pero luego más adelante pues se queda tal cual. El virus ha arrasado a la aldea. ¿Os habéis muerto a la vez? ¿Os habéis muerto a la vez? No ha ganado nadie. No ha ganado nadie. No ha ganado nadie. No ha ganado nadie. Qué triste. Probamos en la carrera. A ver. A ver, este... El del virus es jodido, ¿eh? Sí, sí, es jodido, pero mola jugarlo si somos muchos, ¿sabes? Igual que el del rey mola si somos muchísimos. Porque entonces a mí me cuesta decidir a ver quién es el impostor o no. Este es para trolearnos, o sea... El How to Play, ahí lo tenéis, leeros eso y sabréis jugar, ¿vale? No, hasta que no le dé yo a Star, no sirve de nada. Espérate, Melissa, hasta que yo no le dé yo a Star, no hace nada. Tienes que poner hit, arroba y el nombre de alguien del chat, quien sea, y lo tirarás al suelo. Si te tiran a ti, pones exclamación, up, y ya está, y lo envías, y te levantas, ¿vale? O si quieres levantar a otro del equipo, por decirlo así, pones exclamación, up, y pones arroba y el nombre de la persona, ¿vale? Yo, por si acaso, me dejo el up, control C, control V, y así me levanto antes. ¿Quién falta? ¿Denny, juegas? ¿O vas a jugar solo con...? Este está guay, ¿eh? Este lo jugamos ayer y nos reímos, ¿eh? Te digo yo que nos reímos con este. Vale, estamos todos. No falta nadie, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, faltaba Ángel, que se ha ido. Ok. Venga, a trolearos. Uy, Melissa. Ay, ay. Melissa va a ganar. ¡Ah! Melissa, cáete al suelo. Y Dash. ¡Ah! Ya está en el suelo, no. 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 Ha ganado Dash. He quedado cuarta, tío. ¡No! Este es muy intensito. ¿Otra o qué? Tío, esta es muy... Pero empujarme al principio. Madre mía, es que yo me hago un lío con las teclas, tío. Como aún no me he acostumbrado al teclado. No sé aún bien dónde tengo la arroba y esas cosas, ¿sabes? Me parece que es subnormal escribiendo. Y sobre todo con la exclamación. Que más de una vez pongo el 1. Vale, somos 6, ¿no? Pues va, le doy. Venga, 3, 2, 1. Vamos.
Ah. Me está llamando la Judith. ¡Que alguien tire a Melissa! Joder, no sé darle. Melissa al suelo. Me paso media hora en el suelo. ¿Va a volver a ganar? No me lo creo. ¿Que alguien tira a Dash al suelo? ¿Y a Ibuki? ¿Pero para qué me tiráis a mí al suelo? ¿Que van a ganar todo el rato ellos? ¡No, no, no! ¡Que gana Ibuki! No me ha dado tiempo. Joder. No me ha dado tiempo. He quedado quinta, tío. Soy tan mala. Soy tan mala, tío. Madre mía. Ibuki, madre mía. Has ganado. El Twitch no me deja escribir. ¿Cómo que no te deja escribir el Twitch? Las monjas somos poderosas. Bueno, la primera monja se ha quedado ahí tumbada en el suelo, ¿eh? Se puso Ko, me quedé en 30 segundos. Joder. A ver. Cuarentena. Este es luchar uno contra uno. Y este es encontrar el asesinato. Al asesino. Probamos este. Ponete spawn. Va, hacemos este y ya cierro el stream. Este va a ser el último. Joder, pues para ir lenta, hija, no veas. Casi quedas primera, ¿eh? Porque me he puesto yo ahí a tirarte al suelo. Porque es que si no, nos ganas. A ver, esto. Nos podemos ir o al bosque, que es abajo, o a la villa, o a la cripta. Entonces, uno de nosotros va a ser el lobo. Que no sé quién es, esto es aleatorio, ¿vale? Y el resto hay que pillar quién es el lobo. Que el lobo es el asesino. Y el lobo irá matando a la gente. Y entonces nosotros tendremos que ir votando quién creemos que es el asesino. O sea, el lobo. Y según la votación luego decidimos si lo matamos o lo perdonamos. Para seguir investigando, ¿vale? Faltan Turboventilador y Denny, que no sé si van a jugar o no. Voy a esperar. Si no viene, le doy, ¿eh? Hidratación. Sí, es como una monk. Algo así. No bien bien, pero algo así. Vale. Vale, Denny. Falta Turbo. Turbo viene, no viene. ¿Turbo no? ¿Turbo no está? Pues le doy. Pulsa espacio para empezar. Vale, hay que escribir. Excavación, villaje, excavación, cripta. Elegir. Villa o cripta. O forest. Aquí también tenéis forest, el bosque. Yo me voy para el bosque.
Turbo, no estás. No te has metido. Denny, muévete. Estás ahí parado. ¿Vale? ¿Alguien morirá? ¿No morirá? ¿Vale? No ha pasado nada. Nadie ha muerto. El lobo se ha abortado. No ha matado a nadie. No sospechamos de nadie. A ver. Podemos votar a Denny, que no se ha movido del sitio. Por ejemplo. Vote arroba Denny. ¿Por qué no se ha movido del sitio? Exclamación, vote arroba Deninemac. Si queréis votarle, si no, podéis votar a cualquier otro que esté jugando en la partida. A mí, a Dash, a Ibuki, a Melissa. Podéis votar a quien queráis. Tenemos 3 votos a Denny Nemac. Denny, te vas a ir al pozo. Vale, lo matamos. Mira la Melissa, cómo me pone a mí. Melissa, ¿pero esto qué es? ¿Lo matamos o lo perdonamos? ¿Qué hacemos? Exclamación bot, exclamación kill, exclamación olvidar. Forgive. Ibuki kill. El resto, el acusado puede defenderse, ¿eh? Puede hablar y decir, no, no, yo no soy. Os equivocáis, soy inocente. Por ejemplo. Forgive. Sangre. Kill. Forgive. 50-50. Tengo que decidirlo yo. Al pozo con él. ¿Será el lobo? ¿La habremos acertado a la primera? ¡Oh, era un inocente! Es Melissa. Seguro que es Melissa. Seguro que es Melissa. Ahora vendrá conmigo y me va a matar. Si yo aparezco muerta, es Melissa. Ya verás. Mira, mira. Mira cómo viene conmigo. Tengo miedo. ¡Melissa! ¿Por qué no te has mandado para allá? Crypt. ¿No te has mandado para la cripta? Te has quedado en la plaza. Pero si lo has escrito. ¡Se ha muerto el cura! ¡Se ha muerto Ibuki! ¡Los lobos salvajes han matado a un ciudadano! ¡Hala! ¡Si vais al bosque os podéis morir por los lobos salvajes! ¡Hala! ¡Eso no lo sabía! ¡Ibuki te ha matado a los lobos salvajes! ¡Lol! Bueno, yo voy a votar a Melissa porque la tía me ha votado a mí antes. Melissa, al pozo. Melissa, al pozo. Al pozo, Melissa. Qué putada lo de Ibuki, tío. Qué putada. Y iba para que veas que no era yo. No, sí, hemos visto que no eras tú. Porque te has quedado a la plaza y la han matado a los lobos del bosque. O sea que tampoco. Ahora, tío. Tus últimas palabras. Tus últimas palabras, Melissa. Te vas a ir al pozo, Melissa. No me voten. ¿Te damos la oportunidad de vivir?
Es que a lo mejor te doy la oportunidad de vivir y me matas a mí, ¿sabes? Una oportunidad. No, 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 no. Aquí no hay oportunidades. Aquí no damos oportunidades. Seguro que eres el lobo. Dice, ¿qué hacemos? Le has dado forgive. Dice te da una oportunidad. Va, pues... forgive. Te vamos a perdonar. ¿Como yo me muero ahora? Yo soy buena people. Ya verás, ¿eh? Me han comido. Confiaremos en ti por esta vez, no nos decepciones. Vale, pues ahora... me voy para el pueblo. Tío, ¿quién será? ¿Es Dash o es Melissa? Uy, Dash viene conmigo. Melissa, vente para acá. No, se va para allá. Uy. Si yo aparezco muerta, es Dash. Si Dash aparece muerto, soy yo. Nadie muere. Nadie ha muerto. Es Melissa. No. Es Melissa. Es Melissa. Es Melissa. Es Melissa. Es Melissa. Está clarísimo. Está clarísimo. Melissa, te hemos dado la oportunidad, pero... Pero... ¿O Dash está jugando muy bien? Es que es verdad, es una distracción. Es que esto es como jugar al Among. Esto es como el impostor. Joder, qué difícil. ¿Quién coño es? ¿Quién es? Uy, Denny ha votado a Melissa, ¿eh? No me quiso matar. Puede ser Dash. Es que claro, puede ser Dash y no me quiso matar. Oye, mira qué feliz está el fantasma este. Me estoy dando cuenta, está súper feliz. Si miento no me das más perritos. Uy, pues no creo que sea Dash, ¿eh? Oye, gente, vosotros os dejo decidir. Los del chat, decidís si matamos a Melissa o no. O sea, mira y Buki cómo va a muerte ahí a fuego, kill. Pero ¿por qué me mandan ahí? Yo no he escrito nada, ¿eh? Ni te he votado ni he puesto que te maten. Kill, todos te quieren al pozo, ¿eh? Melissa, te vas a ir al pozo. Mira, mira, mira. Kill, kill. Es que aunque yo ponga forgive no sirve de nada. Están kill, kill a fondo, ¿eh? Melissa. Melissa. Como no seas el lobo, me voy a quedar yo sola con el lobo. Y va a ganar el lobo, ¿eh? Ahora para que el lobo sea yo y no me haya dado ni cuenta, ¿sabes? ¡Era el lobo! ¡Era el lobo! ¡Era el lobo! ¿Ves cómo Melissa era el lobo? ¡Yo lo he dicho! Te hemos pillado, amiga, te hemos pillado. Vale, y ahora por último... para conseguir personajes nuevos, en teoría, hay que venir aquí a entrenar. Poner exclamación spawn. Y encima que era el lobo no mate a nadie, qué triste. Qué triste, tío. Es verdad. Bueno, gente. Mientras vais poniendo spawn para conseguir próximas skins y esas cosas... yo me voy a ir, porque ya son las 10 de la noche, una tiene que cenar y descansar, porque no ha parado en todo el puñetero día, y me quiero ir a ver una peli, y creo que toca Wally, me parece que me han dicho que tocaba Wally, o sea que creo que me voy a ir, porque me voy a dormir, en cualquier momento me voy a quedar dormida, despierta, ¿qué? ¿Dormida, despierta, qué? Yo quiero la new skill, no quiero ser una monja.
Yo también quiero skins nuevas. He visto que hay skins muy guays. Ahí, depende de las misiones que hagas. Está hasta la skin de del dinosaurio de cuando se te va a internet. Está hasta esa skin, tío. Hay skins muy guays. Podemos hacer duelos. A ver. Ibuki, dale a duelo. Pon duel. Vamos a pegarnos. No, te has ido a meditate. Ibuki, pon duel. Que alguien ponga duel. Vamos a pegarnos. A ver cómo se pegan los personajes. Quiero verlo. Me ignora. Voy a hacer la lloración porque me ignoran los del chat. Gracias, Dash. Pero estás dentro al menos. ¿Has puesto spawn? Dash, ¿has puesto spawn? Ah, sí, estás corriendo. Mira, se pelean. Se pelean. Qué gracia, tío. Eso está muy guay, ¿eh? ¿Ves? Estos juegos así, para terminar los directos, jugar un rato así, ¿sabes? Sin rayar el juego este tampoco. Sí, pero estoy corriendo. Pues está guay, ¿no? No está mal, ¿no? El juego. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿He hecho una buena compra? ¿Me he gastado 3 euros bien invertidos? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Nos hemos reído. Yo me he reído. Ayer me reí un montón con la tontería. Yo creo que está guay. Y poco a poco vamos consiguiendo skin. A ver si conseguimos que Ibuki no sea la monja. Por ejemplo. Te pego en nombre de Dios. Pero qué cruel es esta persona. Qué cruel es esta persona. Es graciosillo. Es diferente. Además que como es así con píxeles, es como... ¡Es adorablillo! Bueno, pues eso, que me voy. Que ya jugaremos, no sé, otro día. Mañana seguro que hago directo. Mañana hago directo del Animal Crossing, seguro. Porque hay que terminar el puto pueblo. Ya que estoy de vacaciones esta semana, hay que hacer el puñetero pueblo y a ver si lo termino. Que ya me he hecho un mapa de más o menos como quiero. Mira, Ibuki quiere un corazoncito coreano. Pues te doy un corazoncito coreano. Y me están llamando por teléfono otra vez. Que no voy a contestar el teléfono. Corazoncito coreano. Corazoncito coreano. Pues eso. Está bien para interactuar más entre nosotros. Eso es lo que digo yo, que está bien. Que está guay para eso. Y me estuve mirando otro, que es como para tener unos monigotes por el chat. Pero es más caro y tampoco hace tantas cosas. No sé, me lo tengo que mirar mejor. ¿A qué hora? Pues no sé. Mañana te mando más perrillos. Sí, mañana te mando más perrillos. Mañana hacemos lo mismo que hoy. Os venís a la isla y los... No me sale la palabra. ¿Qué pasa hoy con esa palabra? ¿Cómo es la palabra? ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, da igual. Los dejaré tiros por la isla y los venís, los cogéis y los volvéis a soltar. Estoy enfadada. Judith, tío. ¡Catalogar! Gracias, catalogar. Eso, no me sale la puta palabra. Gracias. Pues los venís y los catalogáis. Y a ver si consigo algunas cosas más de estos, de los objetos de esto. O si con Leire conseguimos... Ella tiene las recetas de los objetos de Navidad. A ver si consigo los objetos de Navidad. No sé, ya veremos. A ver. A ver si esta semana hacemos cosas. ¿Ya catalogaste todo en Navidad? Soy la que va más lenta. No tengo nada de Navidad. Leire me ha traído un árbol de Navidad. Y por fin tengo un árbol de Navidad. No tengo nada más. Nada más. Te dejan catalogar, pero no lo puedes comprar porque son recetas. Y te matarán los lobos. Seguro que te matarán los lobos. Tú eres carne de lobo. Seguro que te matan los lobos. Pero es eso. O sea, Melissa, ¿puedes comprarlo? Porque son recetas. Tengo yo entendido. ¿No? Como me digas que se pueden comprar, me voy al Nucazón. Es que me voy a mirar el Nucazón. Espérate, antes de cerrar el directo voy a abrir Nucazón. Y a tomar por saco.
A ver. A ver, Nucazón. Vamos a buscar. Las recetas no, me refiero a los juguetes y la ropa. Ah, vale, ¿ves? Los juguetes y la ropa sí. A ver si la gente me vende recetas de Navidad, tú. Es que claro, lo malo de las recetas de Navidad es que luego necesitas las cosas esas, tío. Los los ornamentos. O sea, el nombre, tío. Me pasa hoy. Parezco tonta hablando. A ver. ¿Cómo lo busco esto? Esto. Más vendido de hoy. Esto, esto. Esto. ¿Qué más? El traje de Papá Noel mola, ¿eh? Yo no tengo recetas aún, claro, yo quiero las recetas. Es que las recetas se pueden comprar por Nucazón, pero la gente pide una burrada, tío. Esa es la mierda, que la gente pide mucho. Pero claro, lo que molaría es comprar por las recetas, ¿sabes? Compras las recetas y entonces pues los haces. Tío, es que necesito conseguir. ¿Ves? Los proyectos. Los proyectos, sí. Buah, es que mañana me voy a viciar un montón. Mañana lo pondré en Navidad. Y cada globo que pase, que sean los ornamentos. Ay, que sean recetas, ¿sabes? Y así a ver si las conseguimos y fuera. Porque es que si no. Y Bucky al borrar un mensaje, lol. Digo, ¿qué ha hecho? Vale, sí, yo también me voy. Sí, que si no me empano. Pues eso, mañana pongo el evento. Bueno, el evento de Navidad no. Pongo que sea Navidad y que vayan pasando los globos y a ver si nos caen recetas. Y podemos hacer ya cosas de Navidad y así decorar ya todo. Hala. Adiosillo, gente. Nos vemos. Que os vaya bien, que os lo paséis guay. Y ya jugaremos otro día. Hasta mañana. Adiosillo. Chaito.